ya vimos que el viernes se inauguraron la calle Jazmín, ¿no? Pues muy contentos porque ya estamos en un proceso de cierre de conclusión de obras y pues muy contentos porque la calle Jazmín pues representa un símbolo de la vergüenza de que seguramente deben de tener los gobiernos pasados a esa situación que de verdad debe de dar vergüenza a quienes estuvieron en este lugar que ocupo un servidor o en obras públicas, porque estaban mal ejecutadas. Hicimos un trabajo de corrección de todo, desde niveles de drenaje, terminar el puente y pues por supuesto, ¿no?, la petición originaria inicial era el empedrado tradicional con huellas de rodamiento en concreto, y pues prácticamente fue concluida esta obra. Seguimos en proceso con la obra de San Nicolás, prácticamente el día de hoy queda concluida y esperar nada más el tiempo de fraguado para ser entregada a finales de noviembre. Muy contentos con esta obra. Además, tenemos ya lista la calle Zaragoza en el centro de San Andrés para ser entregada el día de mañana también. Tenemos también los trabajos del centro histórico de San Andrés, donde también tenemos dos calles pendientes de trabajo y que pues contra todo pronóstico estamos contemplando que el fin de semana van a ser concluidas las calles, porque prácticamente ya el lunes iniciamos las ferias en San Andrés y tendrán que estar concluidas estas calles en lo que resta de estos 4 o 5 días pendientes para llegar al día 20. Entonces nos llena de satisfacción el poder decirle a la gente que vamos a concluir estas obras en tiempo y forma como se programó. Todavía tenemos pendiente los últimos detalles de una última obra que viene siendo la calle Cruz Roja Americana, en la colonia Cruz Roja, que pues será una obra muy muy requerida, porque también ahí es una zona donde ya los drenajes ya no funcionan. Se va a hacer cambio de drenajes, cambio de red de agua, de drenajes, banquetas, el empedrado, y pues obviamente ya darle mayor conectividad a la cabecera municipal, teniendo prácticamente todas las calles principales bien conectadas en buenas condiciones, con el mantenimiento adecuado. Entonces estamos muy satisfechos del programa de obra que traemos y que pues vamos a cerrar el año pues prácticamente entregando obras. También vimos que esta semana entregaron